Esta buena práctica de GESE ha permitido que ningún estudiante se quede sin sus textos escolares y sus materiales educativos. Las especialistas responsables han monitoreado el uso y la conservación de los materiales educativos y, sobre todo, principalmente, han hecho un asesoramiento personalizado a cada docente y a cada director. Buenos días, director. Su requerimiento se verificará en la data general de distribución de material educativo. De acuerdo a esta data de materiales educativos, podemos verificar que en su institución educativa solamente tiene un faltante de 10 cuadernos en primaria y tiene un excedente de 5 cuadernos en secundaria. Esa información, ¿cómo la podemos obtener los directores? La distribución de los materiales educativos, cuadernos de trabajo, se ha realizado de acuerdo al reporte de CIAGIL y esto nos va a ayudar a verificar si hay excedentes o faltantes. Entonces, de acuerdo al protocolo de la redistribución, las instituciones que tienen materiales excedentes deben entregar esos cuadernos de trabajo a las instituciones educativas faltantes. Aplicando el protocolo de redistribución, las instituciones educativas que reportan material faltante podrán solicitarlo a las instituciones que tienen material excedente y realizar el trámite a través del acta de transferencia. Con esta práctica logramos que los estudiantes cuenten con sus materiales educativos oportunamente y de manera suficiente. Ahora he podido conseguir mis cuadernos de trabajo faltantes en menor tiempo con el protocolo de redistribución de los materiales educativos con las orientaciones del equipo de materiales educativos. Esta distribución lo hemos realizado en un primer momento a nivel de nuestra red educativa, intercambiando con nuestras instituciones del entorno los faltantes y los sobrantes. Una vez que nosotros hemos hecho la distribución en nuestras instituciones educativas, si se mantiene el faltante o sobrante de los materiales educativos, lo que hemos hecho es coordinar con las redes de otros distritos para poder completar de una u otra forma los materiales que faltaban en algunas instituciones de nuestra red. Gracias a la llegada oportuna de los materiales educativos, garantizamos un aprendizaje seguro. Con esta buena práctica, materiales educativos oportunos para un aprendizaje seguro. Esta buena práctica de AGEBRE ha permitido aprovechar la tecnología y las capacidades de los especialistas en educación para innovar en los talleres de capacitación. Lo que es más importante es fortalecer la práctica pedagógica de los docentes a través de un acompañamiento cordial, confiable, horizontal y permanente. Lo más importante también que hemos visto que ha estado muy cerca de nosotros, nos ha brindado una confianza y también es muy sencillo. Y nosotros hemos tenido esa oportunidad de poder preguntarle y de confiarle pues nuestros errores, nuestros desaciertos que todavía aún no sabíamos. ¿Por qué? Porque sabíamos que teníamos confianza en él y nos iba a dar esa oportunidad de poder mejorar. El aula virtual de Historia, Geografía y Economía es una herramienta muy útil para los docentes, puesto que nos permite conectarnos para aprender en los tiempos que tenemos en casa, en los tiempos disponibles, por ejemplo, o en este momento que lo estoy haciendo en la sala de innovaciones de mi institución educativa. Ese monitoreo lo he visto, lo he observado de alguna manera muy socioafectiva. Los maestros que vienen a monitorear han intercambiado no solamente experiencias, sino también
experiencias de vida de cómo ellos trabajan en sus instituciones educativas. En todo lo que es metodología, procesos, enfocándonos siempre al aprendizaje. Entonces yo realmente aplaudo ello nuevamente al Ministerio y a ustedes y que esto continúe. Que para el año siguiente, que ya no solamente sean las áreas indicadas, sino que esto se amplíe a las demás áreas, ya que todas son de suma importancia, además que se interactúa entre ellas. Por eso se llaman áreas, que tienen que interactuar entre ellas para lograr los objetivos, que en este caso son el aprendizaje de los estudiantes. Esta buena práctica de dirección cuenta con un programa televisivo vía streaming y señal cable a través de FIE TV, Visión Perú, Canal 8 y Asidi TV. Cuenta con 6 segmentos: pedagógico, gestión educativa, actualidad, modernización, actividades y alianzas estratégicas. Definitivamente resaltar el trabajo preventivo, ¿no? Muestra es todo lo que han hecho aquí en el colegio en cuanto a todo el trabajo fluvial, tener un tópico, tener las previsiones si tuviéramos la tragedia, qué hacer también para el después. Nuestro proyecto se llama El Lesbio Emiliano. El Lesbio significa espacio de vida. En Chosica hay mucha contaminación ambiental. Hemos elaborado nuestros maceteros para que las plantitas que nosotros estamos haciendo absorban más dióxido de carbono. La UGEL 06 trabaja en equipo y ustedes pueden ver ahora el resultado. El resultado es un trabajo en conjunto, se está plasmando la inauguración de la plataforma de atención al usuario, donde todos nuestros administrados van a poder hacer sus trámites documentarios con mayor facilidad, con un mejor trato. Hoy día es un día histórico en la UGEL 06, porque realmente los docentes contratados hoy día, en el mismo día que se están adjudicando, se les está entregando su resolución de contrato. Creo que educar es volver a la realidad, olvidando María que se dejen lo que es importante en esta realidad. No, lo que estamos haciendo ya, como ves acá, los derechos, activaciones, que se llaman socioemocionales. Que los chicos sean con alegría, que empiecen a cantar, que empiecen a aprender, para que no pierdan. Se ha culminado el plan verano 2017 respecto a la supervisión de las instituciones educativas privadas irregulares. Pretendían brindar servicio educativo sin contar con la autorización correspondiente. Bueno, el saludo final hacia los padres de familia, en especial hacia ellos, que sepamos ejercer el derecho que tienen nuestros hijos a una educación gratuita y de calidad. Edu 6. Edu 6. Edu 6.